Hola, ¿qué tal? Bienvenido por primera vez a este canal, mi canal de crochet. Y bueno, hoy pasa el primer día. Primero voy a explicar un poco que en este canal lo que voy a compartir es lo que yo voy haciendo de crochet. Ya puede ser inspirado por fotos que haya visto, cosas originales mías o que haya visto por ahí algún patrón, que os diré siempre de quién es el patrón y esas cosas. Pues quería empezar con un morbol. Este morbol que para que no lo sepa es un enemigo de Final Fantasy, creo que sale en todas las sagas de Final Fantasy. Yo lo he visto en el 14 y en el 4 y creo que en el 7 también, no me hay mucho caso, pero porque no sé, yo muy entendía. Esta es para regalársela a mi novio y la verdad es que estábamos buscando fotos de Chocobo, mi gurumi, que ya le hice el suyo, dejaré una foto por aquí de cómo quedó. Por si os interesa que lo haga, me lo decís en la cajita, bueno, en la cajita no, en los comentarios. Y entonces pues apareció uno de un morbol o Marlboro, creo que Marlboro o Marlboro lo llaman en inglés, creo. Y entonces pues nos gustó, nos pareció muy gracioso, pero estuve buscando el patrón por todos lados y no aparecía. Bueno, para que no sepa lo que es un morbol, voy a dejar por aquí una foto. Y también dejaré la foto que vimos en internet, que la verdad no me ha quedado mal. Creo que se parece bastante. Simplemente que en la boca, en la foto en la que mi novio y yo lo vimos en internet, la foto, lo que es la boca, la tenía todo de fieltro. Y yo, como no tengo tela roja porque no uso fieltro, la verdad uso una tela blanca, pues he decidido hacérselo en crochet también y creo que no ha quedado nada mal. Y los ojos creo que llevaban como perlita. Y yo decidí pues no hacérselo de perlita, sino de crochet también. Y bueno, que si os gusta, pues que os quedéis mirando este vídeo de proyecto. Lo que vais a necesitar vaya a ser lana verde para el muñeco. También vais a necesitar lana amarilla si queréis hacer los ojitos como yo. Y opcional lana roja si le queréis hacer la boca de crochet, no se la queréis hacer de fieltro. Yo lo dejo como lo he hecho para ver si os apetece. También vais a necesitar relleno acrílico. Vais a necesitar también una aguja de crochet medio milímetro más pequeña que la lana que estáis usando, que el grosor de la lana, para que se quede bien cerradito. Eso también lo vais a necesitar. Vais a necesitar, bueno, yo al menos, a lo mejor vosotros no, pero yo al menos necesito un marcador. También necesito un cuenta vuelta para no perderme. Unas tijeras. Una aguja lanera para unir todas las piezas. También vais a necesitar, yo en este caso he usado tela blanca para hacerle los dientes. Si se los queréis hacer de crochet, se los podéis hacer, si sabéis. Y si también le queréis hacer lo que es la boca, lo rojo de tela, también voy a necesitar tela roja. Y yo le he pegado con silicona caliente, así que también voy a necesitar esto. Pero que si no, lo podéis coser o como mejor os guste. Bueno, vamos a empezar por la cabeza y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Espero que se vea bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora vamos a cerrar, a tirar de la cuerdecita. Lo vamos a cerrar para que nos vaya saliendo el circulito ya. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos en los 6 puntos, es decir, un aumento por punto. Vamos a hacer 2 puntos bajos
en cada punto disponible que tenemos y nos tiene que quedar un total de 12 puntos. El primer punto siempre es el que cuesta más de meter, porque como es el que está más apretadillo. Ay. Y lo vamos a marcar. Ahí está. Yo voy a aprovechar para ir escondiendo también este hilillo que se nos ha quedado en los puntos. ¿Vale? Habíamos hecho uno. Y ahora un aumento aquí también en el mismo. Ahora en el siguiente punto, que sería este, pues igual. Un punto. Y dos puntos. En el siguiente, que sería el tercero, pues igual. Un punto y dos puntos en el mismo punto. Y tenemos que llevar 6 puntitos. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Ahora en el siguiente, que sería el cuarto punto, pues igual. 1. Y dos. Uno. Y dos. Los vecinos están muy ruidosos. Y ya nos quedaría 12 puntos y quedaría así. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto o un aumento, un punto bajo o un aumento, así 6 veces vamos. Quitamos el marcador. Y un punto. Y lo marcamos porque es el primero de la vuelta. Un punto y en el siguiente nos tocaría un aumento, que es dos puntos en el mismo punto. Para el siguiente un punto y en el siguiente, que sería el cuarto, hacemos el aumento. Y así toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos tienen que quedar 18 puntos. Esta vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Quitamos el marcador. Un punto. 2 puntos. Vamos a poner el marcador. Dos puntos y en este, que sería el tercer punto, tocaría el aumento. Ahora un punto, dos puntos y en este el aumento. Y así toda la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos normales y un aumento. Tres puntos bajos. Este es el primero y lo marcamos. Ahí. Uno. Dos. Y en este el aumento. Uno. Dos. Tres.
y aquí el aumento. Y así hasta el final de la vuelta. Bueno, en la sexta vuelta lo que vamos a hacer va a ser 4 puntos y un aumento, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Un punto, y como es el primero, lo marcamos. Dos, tres, cuatro, y aquí aumentamos. Y ahora hacemos lo mismo hasta acabar la vuelta, cuatro puntos bajo y un aumento. Y en la séptima vuelta lo que vamos a hacer va a ser 5 puntos y un aumento. Marcamos el primer punto como siempre. Dos. 4, 5 y aquí un aumento. Y así lo hacemos hasta el final de la vuelta. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento, y tenemos que acabar con 48 puntos. Uno, el primero lo marcamos como siempre y hacemos 6 puntos y un aumento. Yo voy a hacer el primero y luego le doy a cámara rápida para que no se haga esto muy largo. Dos, cuatro, cinco, seis. Y aquí aumentamos. En la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento. Marcamos el primero como siempre. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y en el siguiente aumentamos. Y así hasta el final. Vale. En la vuelta número 10 lo que vamos a hacer va a ser la última vuelta en la que vamos a aumentar. Aquí tenemos que tener 54 puntos ahora mismo y vamos a llegar hasta los 60. Es decir, en la décima vuelta, lo que vamos a hacer va a ser 8 puntos bajos y un aumento. Uno. Y lo marcamos. Si vosotros no necesitáis marcarlo, pues no lo marquéis, yo lo necesito. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y en este aumentamos. Bueno, ahora de la vuelta 11 a la vuelta 20,
vamos a hacer un punto en cada punto, sin aumentar y sin nada, vais dándole formita, vais dándole forma a la pelota. Vamos, en realidad lo que vamos a hacer va a ser como una redonda. Por ahora va a ser hasta la vuelta 20, luego ya veremos a ver si la hacemos más o no, porque no creo que debería quedarse un pelín, no tan redonda, sino un pelín más. Así que ahora mismo vamos hasta la vuelta 20. Y a la vuelta 20 ya vamos viendo lo que vamos haciendo. Así que nos vemos cuando llegue a la vuelta 20. Bueno, yo ya he llegado a la vuelta 20. Y ahora en la vuelta 21 vamos a hacer 8 puntos y una disminución. Vamos a empezar a disminuir para ir cerrando. Vamos a hacer 8 puntos. En el primero, como siempre, ponemos el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la disminución la voy a explicar porque es la primera vez que la hacemos, al menos en este canal. Lo que vamos a hacer es, del puntito que tiene como dos hilos, cogemos el puntito de el hilo que nos pega más a nosotros y cogemos y lo dejamos así. Y cogemos también el del siguiente punto. Es decir, cogemos, tiene que quedarnos como tres hilitos aquí en la aguja. Y ahora pasamos por estos dos y estos dos lo hacemos como si fuera un punto normal. Y ahora, igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora haríamos la disminución. Vamos a coger el hilo de delantero, vamos, el que pega a nosotros, 1. Y los dos hilitos de los dos puntos y hacemos un punto bajo. Lo que hacemos en realidad es como saltarnos un punto, quitando un punto. Y así hacemos hasta el final de la vuelta. En la vuelta 22 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Vamos, estamos haciendo lo mismo que antes, pero al contrario. Así que ahora vamos a hacer 7 puntos y una disminución. El primer punto lo marcamos porque es donde empezamos. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y aquí disminución. Y ya sabéis que cogemos así. En la vuelta 23 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. En el primero, 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Y disminuimos en el siguiente. En la vuelta 24 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Uno. Dos. Tres. Cuatro.
y 5 y una disminución. Bueno, en la vuelta 25 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Uno, dos, y 4, y en el siguiente disminución, a ver si consigo que se vea bien. Ahí. Y así hasta el final de la vuelta vamos, como siempre. En la vuelta 26 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Y la disminución. En la fila 27 vamos a hacer 2 puntos, una disminución. Marcamos. Vale, ahora con relleno sintético, este es sintético, vamos a ir rellenándolo para que se quede bien durito. Yo a mí me gusta, al menos a mí, rellenarlo bastante bien, que se quede duro. Vamos a hacer un punto, una disminución. Hacemos un punto, que lo marcamos. Esto que no se nos olvide, vamos, al menos a mí, que no se me olvide porque si no, adiós. Y una disminución. Y ahora ya lo que nos toca es cerrar este agujerito. Si queréis rellenar más o algo, este es el momento idóneo, vamos. Yo no lo voy a rellenar más. Así que vamos a cerrar haciendo 6 disminuciones. Yo, aunque suene raro y esas cosas, yo voy a marcar otra vez el primer punto. Porque sí, porque yo soy así de pava y me gusta marcarlo. Pero os digo lo mismo, si vosotros no lo necesitáis, no lo marquéis, claro está. Porque esto más que no estorba, pero a mí me gusta hacerlo, es manía. Vale, y ya que hemos cortado el hilo, tiramos así. Con una aguja lanera vamos a meter por aquí, vamos a nivelarla. Yo las que tengo son de plástico, no sé si son muy buenas o no, me venían en un kit que me regaló mi novio. Y vamos a ir metiéndolas por por los 6 puntos que tenemos, así. Y ahora, tiramos. Y para que esto no nos quede así muy, muy así, yo lo que hago es que voy a hacer unas puntadas. Y otra para acá. Y ahora en el mismo así muy pasamos así el hilo para que se quede un poco fijo. Y lo metemos pues donde queramos ya, que ya lo vamos a cortar. Lo perdemos por ahí, yo lo dejo así. Y con las tijeras lo corto a ras, así. Bueno, ahora vamos a empezar con las patas. Yo voy a hacer una. Y luego pues las otras las hago fuera de cámara. Y ya vosotros pues hacéis las que restan siguiendo esta. Como van a ser iguales. Bueno, vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos.
Do. Re. Quattro. Cinque. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta y vamos a hacer también 6 puntos. Es decir, ni vamos a aumentar ni nada, solo 6 puntos. Ya sabéis que el primer punto siempre cuesta un poco. Porque está muy apretado. Ahí. Y lo vamos a marcar como que es el primer punto ya. Ahí. De nuestra segunda vuelta. Y vamos a hacer pues 6, claro. En la vuelta de 4, lo que vamos a hacer va a ser un aumento en cada punto. Es decir, vamos a hacer 6 aumentos. Y nos tienen que quedar 12 puntos, que va a ser con los que vamos a estar trabajando ya todo el rato. Así que vamos para allá. Cogemos el primero y le ponemos el marcador y en el mismo vamos a hacer un aumento. En la quinta vuelta, de la quinta a la 20 vamos a ir haciendo 12 puntos todo el rato. Desde la vuelta número 5 hasta la 20. Yo voy a hacer la primera y después la hago fuera de cámara para que no se haga el vídeo tan largo. ¿Ves? Este es el primer punto que marcamos. Rellenamos con paciencia porque como el hueco que tenemos es muy pequeño, a mí es que me gusta rellenar siempre a última hora. Así se quedaría la pata ya cerradita y todas esas cosas. Vamos a empezar haciendo un anillo de 6 puntos, normal y corriente. Y antes de acabar el sexto punto vamos a meter el verde. Así, cogemos esto y solamente pasamos al final, hacemos pum, ¿vale? Y ahora hay que tener mucho cuidado, vamos a ir cerrando el anillito mágico, así, sosteniendo el verde ahí que no se nos vaya. Y tiramos también de este que se nos ha tenido que quedar por medio del de cuatro, vamos. Del largo, se nos ha tenido que quedar por medio del circulito. Tiramos para que se quede fijo y fijamos ahí. Y ahora vamos a hacer en la segunda vuelta, que sería esta, que ya tenemos que tener el verde, vamos a hacer 6 aumentos, es decir, un aumento en cada punto disponible de los que tenemos. A ver. Así. A ver. Que yo lo haga, que se vea bien. Aquí metemos. Ahí. Tiramos bien de los hilos que tenemos para que no se nos escapen y los vamos escondiendo por ahí también. Bien, y al ser el primer punto, ya sabéis, lo marcamos. Y en el mismo punto vamos a hacer el segundo punto, es decir, el aumento. Tenemos que acabar con 12 puntos. Vale, pues lo tenemos así. Ahora de la vuelta, vamos a seguir con los 12 puntos hasta la vuelta 5. Esta es la vuelta 2, pues tenemos que hacer estas vueltas más. Vamos a hacer para hacer 6 disminuciones. Ya si queréis podéis rellenar, pero yo como luego queda un huequecillo prefiero rellenarlo por ahí, porque si no ahora se me sale todo y se me desperdiga. Ahora
Proviamo a fare 6 diminuzioni. Ahí. Una diminución. A ver si la pillo. Dos disminuciones. Bueno, vamos a hacer ahora la boquita. Y vamos a hacer vamos a hacer 18 cadenetas. Siete, 18. Y ahora vamos a hacer una cadeneta más, y en la que hace dos vamos a hacer el primer punto bajo, y vamos a hacer punto bajo hasta llegar al final. Entonces tenemos que tener 18 puntos bajos. Vale, hemos hecho los 18. Vamos a hacer una cadena al aire. Le damos media vuelta y hacemos puntos bajos hasta llegar a la otra esquina. Y esto lo vamos haciendo hasta la fila 6. Yo lo voy a hacer sin cámara y ahora os lo enseño. Ya lo tenemos así. Al final yo he dado 7 vueltas. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a disminuir. Vamos a hacer un punto, damos la vuelta. Piramos. Y piramos. Y disminuimos. Y vamos a disminuir 2 puntos. 2 puntos. Al principio. Y seguimos haciendo tan normal. Y ahora 4 puntos antes de llegar al final. Hacemos la primera disminución. Y que va a ser 2 disminuciones al principio y 2 al final de esta vuelta. ¿Veis? 4 puntos. Pues cogemos. Yo lo que hago es que primero lo meto así para que sea más fácil y ya. Y disminuimos. Y aquí también. Ahí. Ya tenemos las dos disminuciones hechas. Ahora hacemos un punto. Bueno, vamos a apuntarla, que es la vuelta 8. Hacemos un punto, le damos la vuelta y vamos a hacer una disminución. Nada más empezar, solo una. Ahí. Y seguimos haciendo puntos hasta llegar al final, que vamos a hacer otra disminución. Es decir, dos puntos antes del final tenemos que hacer una disminución. Bueno, en la vuelta número 10 vamos a hacer dos disminuciones al principio y dos al final. Hacemos lo mismo que antes y giramos.
y la siguiente disminución. Y ya seguimos haciendo hasta que lleguemos 4 puntos antes del final. Ya sabemos que tenemos que hacer 2 disminuciones. Vamos a hacer una última vuelta sin disminuir ni nada, solo la última vuelta y ya está. Haciendo un punto en cada punto. Bueno, pues ya que tenemos todas las piezas, yo ya tengo las patas enganchadas y un poco para saber más o menos cómo van. Tengo la boquita también y los 6 ojos. También tengo ya aquí cortados los dientecitos que se los voy a pegar con silicona. Así vamos a ir montándolo. Voy a montarlo fuera de cámara porque es mucho lío y ahora lo enseño cómo queda.